fuego en el corazón. Esther. ¿Arne no estaba en el mismo pelotón? Sí. Nuestro hijo tuvo mala suerte. El sobreviviente... ¿Qué se puede hacer con un caballo herido así? Curaron a muchas personas últimamente. Estos caballos están con los ruidos fuertes, son impredecibles, no golpea y golpea a los demás contra la valla. Allá afuera tiene espacio. ¡Hey! ¡Oye! La Segunda Guerra Mundial avanza sobre Finlandia. También mirando al futuro están los inválidos de guerra que han dado. Debemos devolverle la calidad de vida, darle una oportunidad de rehacer la felicidad. Tómame como un peón. Claro, puedo claro. Hacerlo. Me parece que aún falta. Porque solo unidos es como llegar. ¿Qué es tan gracioso? Es fácil decirlo que hacerlo. Piénsalo. Una casa propia. Ador trasero de alquitrán. Con esposa e hijos y una granja. Le decía que no se podía. Luego fuera. Hay muchos voluntarios para cubrir la vaca. ¿Estoy despedida? Como si yo no existiera. La guerra es un infierno. ¿Cómo has aprendido a orinar de pie? Cuerpo de intendencia. O hasta que a Arne regresara. ¿Acaso no puedo tomar su lugar? No. ¿Por qué no? Tienen lugar en un sauna, beben vodka, fuman puros. ¡Agni! Se recupera bien. Ya es, Scully. Eres la hermana de Arne, ¿no? Ningún detalle. ¿Cómo es que Arne...? Masacre. Ocurrió muy rápido. No sufrió por mucho tiempo. Mamá cree que todavía está vivo. No. Es tierra, no, no. Nosotros siempre enterramos. Volveré a robarte un poco de pan. ¿Duele la rabadilla? A mí aún me dolería. Los rusos te dispararon. Sí, lo sé, está bien. Oye, espera. No te preocupes. Sí. Dios, aquí no. Póngalo allí. Bien, Ani, siéntate junto a Pute. Como siempre. Ven acá. De ese barco tuyo. Todo un regalo. Antes del verano. Necesitamos darle un nombre. Bueno, vamos. Demos. Más lujosa del distrito. Muchas gracias por este delicioso jamón. Fue una buena comisión. Para poder cubrir mis estudios. Mantequilla. Mm.
¿Entonces tu padre falleció? Fue hace mucho, tronco, se atascaron. El viejo lo arregló con una de mala suerte. Su bota se quedó local. Comenzó a consolarme, cielo. Ni siquiera si todos los cristianos oraban por él. Modos. Es muy inteligente. Lino y yo somos inválidos de guerra. Vine porque siento que tenemos algunos asuntos pendientes. Tranquila. La extrañaré. No es bonita. Qué bueno que vine entonces. Amigo mío, tú ven por aquí. Era suficiente en los viejos tiempos. El amor no era garantía de feliz niños. Hoy en día es solo atracción. ¿Puedo irme? Si... ¿Quién es este Beiko? De repente tenemos a un leñador. Clan de panaderos. Es una familia noble cuyos santos valores... Lo entenderías si quisieras. No lo entiendo. ¿Y tú, la princesa de una familia culta? Lidiar con eso en este momento. Arne está muerto. Annie. Estaré completamente sola. No sé por qué. Te enojaste por Bey. Como desprecia a la gente. Cierto. Mamá lo entendió todo. Mamá tiene toda la razón. ¡Ve a dormir! ¿Qué? ¿Sida? ¿Esta es Helvi? ¿Y Eva? ¿Y Eila? ¿Y Katarina? No tenemos puros. ¿Por qué no te vas mientras los hombres hablan? Bien. Empecé. Me queda poco. Dos maletas, eso es todo. ¿Y eres un inválido? ¿Una granja, en serio? Sí, o tendré pronto. Llenaré unas de todo tipo. Granjas abandonadas. No, no es así. No es una granja. Un pequeño trozo de bosque salvaje. ¿Dónde me dice que tienes... planes para nuestra Annie en el frío, con los niños inevitables? Lo amarla y eso está bien para ella. La María. También los hijos. ¿Estás jugando conmigo, muchacho? Claro que no, señor. Como padre de un caído de guerra, te pido que no... Déjales a Annie a los chicos que son como ella. Sí, pero quédate aquí y trabaja. Es la mejor hijo. No. ¿Y una familia que está en luto? ¿Cómo puedes hacer bien? Cuando Hilka se gradúe de la Facultad de Negocios, como lo es Pute, y él será el jefe de la empresa. A empacar, y luego nos iremos, Beiko. ¡Abra el banco! Rufián. Te pregunto, ¿Annie Malberg? Por siempre y para siempre, en la salud y en el enfermeamiento. Ante la pregunta que se les ha presentado, los declaro. De ninguna manera. ¿Y ahora qué? Annie, el traje de Arne le queda perfecto a Beiko. No es una comida diaria para mí. Tampoco lo será en el futuro. O en realidad, el de Arn por su boda. Eso de las líneas. Tomocias. Bueno, yo te enviaré algo. Bien. Te veré en verano a más tardar. Ve por ese camino y nosotros por este. Conozco allí.
Finca número 72, la orilla de Babel. La donante es la que se le indican. Es la condición para el préstamo garantizado. Sí. Será mejor que escuche con atención. Estoy a cargo del... Construye su cabaña allí. Y a Ironen, del Ixmo. Se mudaron allí antes de la guerra de invierno. Hola. ¿Sí? Y una moza también. Así que no te acerques allí. El verano pasado estaba en primera línea. Dios mío, ¿y saliste ileso? Me marcó la guerra. Soy Bertie Ironen. Él es Livo. Trabaja para mí. Livo. Gracias. Livo. ¿Qué mata? Jospa se sillä lähtiäsi, toimeliet silti tullun nahkoa pienellä nyt. ¿Puede pagar a algún esclavo? Cállate, muchacha, frente a los extraños. Incluso con las otras dos. Livo también es del Istmo. Ella murió en sus brazos. ¿Quieres? Un poco también. Ustedes van a estar en muchos problemas. ¿Me entiendes? Estarás en problemas con los tocones. Tocón seguirá ahí y estarás exhausto. Dijeron que la... Llegará el próximo verano, el otoño, otro verano. ¿Qué sentido tiene si quiere intentarlo? ¿Yo dije eso? Esto. Sacha, ese es tu árbol, tu bosque, tu campo. Echa un vistazo a las raíces del lado del que quieres que caiga el árbol. Como en esa pasar. Livo, se sube a un... Sube hasta la mitad y átala allí. Vamos. Y entonces, cuando gritemos al caballo, comenzará a avanzar. ¡Ahora! Lino, vamos. Espera. Vamos, Lino. Una cabaña perfectamente buena. El techo está un poco torcido. Pero maldice, como un soldado. Tú, muy pronto tendrás un bebé en camino, ¿no es? Mujeres embarazadas, con bebés gritando de... ¿Es cierto? Bueno, aún no sabemos cómo podremos manejar esto. Todos los días. De lo contrario, no aguantará. Pon el silotón sobre tu cabeza. Piensa en cosas felices. Piensa en cosas felices. Seguro que estaba bien equipado, ¿no? Todo va a estar bien, tranquila. Aquí vamos. Tranquila, tranquila. Ahí está Arn. Con la bolsa de comida de Lino. Nunca alegre. Este lugar... Oh.
Sí, vamos. ¿Estarás bien? Es mejor que lo creas. Buenas noches. Me siento. O tal vez se la vendí al estar un anticuado. Así que ahora abramos la mochila. Y pan de jengibre, por supuesto. Este paquete y esto es para Beiko, para el hospital. Y dime, ¿cómo se encuentra Beiko? Seguramente regresará como un hombre nuevo. No hay necesidad de preocuparse sobre eso antes de tiempo. Lo extraño mucho. Está bien. ¿Extrañas la ciudad? Pero... Abre el otro paquete. ¡Ábrelo! Feliz Navidad. Buenos días. Mira eso. Tenemos al menos una... algo lujosa. ¿A mí? Sí, si lo quieres. Sí, la quiero. Peces más grandes por allá. ¿Cómo está funcionando mi gramófono? Es mi costa, o lo era. Tenemos mucha costa. Patos, encantada de conocerte. Estoy seguro. Gracias. Querido Beiko. Ahora tenemos otros animales. El granero está casi listo. Gracias a los besos, a tus ojos, tu tacto. Incluso tus bromas de... Y ver que estoy... ¡Maldita sea! ¡Ah! ¿Tomaste el auto? Nada, estaba dormido. Los tábanos están entrando. Hace mucho calor. Señorita, ahora no es un buen momento para visitas. Él es su esposo. Fue una operación difícil y no siempre tiene éxito. Le dije hoy, pero su nivel de conciencia es variable. Lo escribí. Espera. Hombre... Y esta vez asegúrate de que su espalda esté... Cuida a Linu. Mantén tu espíritu de lucha, niña. Linu es una yegua. Annie. Parecer una ridícula. Bueno, ese siempre es que tenga miedo de hacer el ridículo. Tuerces mis palabras. Te niegas a... Puedo disculparme por lo que sienten. O porque las cosas no siempre suceden. He comenzado a hablar de la universidad. Lo siento. Aún así tomas todas las decisiones. No tendrás nada de eso.
Muy bien. Seamos francos. Gracioso. No. Hará nada. No lo es. Lo siento. Del horno. Y te burlas de eso. Los educarlos. Para que sean seres humanos de... Siente. Papá, ¿quieres ir primero? No. Bueno, la cosechadora se averió, por eso estoy sentado aquí. Mi hombre la está arreglando. Sí, sí, ¿no lo sabías? Todo el pueblo lo sabe. Muy viejas, muy viejas. Ah. Eso fue un cumplido, ¿verdad? La venta, por un buen precio para tu nueva casa. Tu madre nos la prometió. ¿Ah? Una vaca. ¿Una vaca? No gratis, por supuesto. Ponte en contacto con el hospital. Mantendremos la oferta. Ustedes son hermana y hermano. No soy yo, no soy tu hijo. Tú eres un loco, un demente, un bueno. ¡Te arrepentirás! ¡Maldita sea, te golpearé! ¡Haz eso y te rompe! Fue muy bueno. ¿Estás bien ahora? ¿Pudieron sacar las astillas? En la superficie, como puedes ver, hay como vida propia. Menores, el trabajo duro me hará mucho. De ninguna manera. ¿Qué? Creí haber escuchado. Podría ser. Paisa, vamos a pisarlo. Gracias, Bacon. De nada. Ahora ponlo. Mira. Oye, oye, oye. Ya no puedo hacer esto. ¿Cómo se hace esto? ¿Sigues vivo? Sí. ¿Cuándo vendrán los demás? Y una casa un poco más alta. Mírate. Y con esposa. Sauna. No es necesario que duermas al aire libre. Ya lo veremos. Seca allí, nos vemos. Ya lo veremos. ¿Qué? Limpia el sauna después de que... Era demasiado preguntarme si se podían quedar allí. Vamos. Es eso en la cabeza. Ella es saliente. Aune. Igualmente. Ya tomaste la fe. Parece que la luz de la fe arde con mi madre. La fe... Delante de los niños.
El estado vino de ella, donde guardo mi bote. Mejor hablemos cuando estés dinero. Yo compré esa tierra. Pero yo no la hubiera vendido, maldito. Queridos amigos, pronto caerá sobre nosotros un aguacero. Todo de las mesas. ¡Vamos! ¡Deprisa! Qué bueno que los hombres. Yes, allí es donde debes estar tú. Distintas preparaciones. Fríen en el plato y colocamos en el recipiente. Para que puedan regarlo en sus plantaciones y así podrán fumigar. Yo, señorita. Vamos. Clarás. Ven aquí. Suéltame, maldita Bacon. Sea. Anda, sepárense. Ya verás. Porque el club juvenil Cálmate, suéltame. Si eres el hijo de tu padre, lo harás. Perdió su casa y... ¡Trabajar! ¡Ve, ve! ¿Tanto maldita sea? Me duelen los ojos. Está llorando. Detesto hacerlo ahora. Beiko, ven aquí. Cabañas de madera, el frío helado y tu casa. Dímelo, por favor. Aléjate de nosotros. Ten más. Pongamos el espectáculo en marcha. Beiko, no puedo ver eso. Iré a la casa de Julia. Escucha, Jack. Toma. Y nos hemos quedado sin alcohol. ¿Ani? Imaginar que esto iba a suceder. Lo pasado es pasado. Muchacha. Es en nuestra casa primero. Tenemos trucos para todo. Sí, suicidarme. Eso es lo que yo pensé. Aleja esas ideas. Eso ya se pagó. Sí. ¿Qué hay del transporte? ¿Qué significa esto? Normalmente no viene. Y la dejarás dirigir la panadería junto a Hilka. Querida Annie, mis cartas solo son un... Encontré algunos clavos y terminé el piso nuevo. Cuento con eso. He trabajado muy duro, Panza. Recuperarte. Te extraño. Sí, sí. Puedo hacer la pregunta. Debes pensar en eso ahora que sabemos el tipo de hombre que es. Al principio está la emoción de la atracción. Recuerdo eso. ¿Tú y papá? No, con Lino. Con la... No siempre es amable con ella. A veces en su voz noto que tiene buen corazón.
¿Malvado? ¿Aunque quemó tu casa, borracho? Era una casa guerra. Nazcali apenas puede lidiar con esta granja soldado y administrado. Todo un ejemplo. Oh. Ese no es asunto nuestro. Entonces, ¿por qué no solo se la dejas? El asentamiento tiene cláusulas para esto. Es mejor ser sensato y pensar en algunas de las fábricas cercanas. Ahí están hablando de desalojo, con una voz cínicamente tranquila. Más cálmate, bonito. Bertie. Nada de eso. Pero sé que ninguno de ustedes estuvo allí. Esta espalda. ¿Lo entienden? La mitad al menos. Pobre de ella, haciendo el trabajo de un hombre, tortura. Cuando quiere descansar un poco, ustedes vienen, demonio. He visto esta vida. Ustedes todavía usaban pañales con cualquiera. Que esposa regrese y que el Livo venga a trabajar como peón a ti. Excepto por la casa, en excelente. Pero un Te pagan. Y deben incluir las promesas del vecino. Dame acá un bolígrafo. Una mujer sana necesitará un compañero de cama en 6 meses. Yo tu parte. Así se hace. Mula. Hilka. ¿No? No digas eso, Hilka. Comedores. Los viejos habían estado estafándome durante décadas. ¿Me escuchan, ni? Sí. Dama ha compartido mi cama durante décadas. ¿Hay algo de lo que querías hablar? ¿Por qué no? Escucha. Nos hablarán de mi madre hasta que muera si voy a la corte por esto. Juez o jurado. Y también depende de ti de hacer algo tan terrible. De la punta de mi zapato y con resultados tan horribles. Casa ahora. Dile a tu madre que todo. Sí. Y tengo que decirte, parece ser la persona más importante para ello. Y estaban de juerga en el pabellón del baile porque no son... Mucha luz de la luna. Y normalmente... Débil. No tenía idea de... La casa una vez y luego se quemó. Anito regresará. Ve a verla y discúlpate. ¿No es así como se hacen las cosas? ¡Le pregúntame eso! Aquí tienes. Tómala. El auto le pertenece a Bertie. Melo. Aléjate de mí. Has hecho suficiente aquí. ¿No hubiera pasado? ¿Es eso? ¿Así es como planeas las cosas? Trabajé como esa yegua vieja tuya y saca tu trasero de mi tierra. Después de la lluvia me largaré. Solo así. No me... Podrías...
Hola, ¿qué tal, mi Eminem? ¡Hola! No sé si vale la pena. Tengo una casa pequeña. Van a adquirir un tractor. ¿Estás aquí para comprar un tractor? Sí, recibí unas tierras como dote, grandes. Querida Hilka, la guerra aún está cerca, pero enterramos las pesas. Tenía un significado diferente para nosotros, pero ahora es mutuo y nos... Vamos, mantén la cara seria. No, una cara feliz. Mi viaje me ayuda a ser misericordiosa con los demás y conmigo misma. Fuego en el corazón. Esther. ¿Arne no estaba en el mismo pelotón? Sí. Nuestro hijo tuvo mala suerte. El sobreviviente. ¿Qué se puede hacer con un caballo herido así? Curaron a muchas personas últimamente. Estos caballos han visto con los ruidos fuertes, son impredecibles, no golpea y golpea a los demás contra la valla. Allá afuera tiene espacio. ¡Hey! ¡Oye! Destructiva Segunda Guerra Mundial avanza sobre Finlandia. También mirando al futuro están los inválidos de guerra que han dado. Debemos devolverle la calidad de vida, darle una oportunidad de rehacer la felicidad. Tómame como un peón. Claro, ¿puedo claro hacerlo? Me parece que aún falta. Porque solo unidos es como llegar. ¿Qué es tan gracioso? Es fácil decirlo que hacerlo. Piénsalo. Una casa propia. Ador trasero de alquitrán. Con esposa e hijos y una granja. El camino así es. Le decía que no se podía. Luego fuera. Hay muchos voluntarios para cubrir la vaca. ¿Estoy despedida? Como si yo no existiera. La guerra es un infierno. ¿Cómo has aprendido a orinar de pie? Cuerpo de intendencia. O hasta que a Arne regresara. ¿Acaso no puedo tomar su lugar? No. ¿Por qué no? Tienen lugar en un sauna, beben vodka, fuman puros. ¡Agni! Se recupera bien. Ya es, Cali. Eres la hermana de Arne, ¿no? Ningún detalle. ¿Cómo es que Arne...? Masacre. Ocurrió muy rápido. No sufrió por mucho tiempo. Mamá cree que todavía está vivo. No. Es tierra, no, no. Nosotros siempre enterramos. Volveré a robarte un poco de pan. ¿Duele la rabadilla? A mí aún me dolería. Los rusos te dispararon.
Sí, lo sé, está bien. Oye, espera. No te preocupes. Sí. Dios, aquí no, póngalo allí. Bien, Annie, siéntate junto a Pute. Como siempre. Ven acá. De ese barco tuyo. Todo un regalo. Antes del verano. Necesitamos darle un nombre. Los... Bueno, vamos. Demos... Más lujosa del distrito. Muchas gracias por este delicioso jabón. Fue una buena comisión. Para poder cubrir mis estudios. Mantequilla. ¿Entonces tu padre falleció? Fue hace mucho, troncos se atascaron. El viejo lo arregló con una de mala suerte. Su bota se quedó local. Comenzó a consolarme. Cielo, ni siquiera si todos los cristianos oraban por él. Modos. Es muy inteligente. Lino y yo somos inválidos de guerra. Vine porque siento que tenemos algunos asuntos pendientes. Tranquila. La extrañaré. No es bonita. Qué bueno que vine entonces. Amigo mío, tú ven por aquí. Era suficiente en los viejos tiempos. El amor no era garantía de feliz niños. Hoy en día es solo atracción. ¿Puedo irme? ¿Quién es este Beiko? De repente tenemos a un leñador. Clan de panaderos. Es una familia noble cuyos santos valores... Lo entenderías si quisieras. No lo entiendo. ¿Y tú, la princesa de una familia culta? Lidiar con eso en este momento. Arne está muerto. Annie. Estaré completamente sola. No sé por qué. Te enojaste por Bey. Como desprecia a la gente. Cierto. Mamá lo entendió todo. Mamá tiene toda la razón. Ve a dormir. ¿Qué? Sida. Esta es Helby. ¿Y Eva? ¿Y Eila? ¿Y Katarina? No tenemos puros. ¿Por qué no te vas mientras los hombres hablan? Bien. Empecé. Me queda poco, dos maletas, eso es todo. ¿Y eres un inválido? ¿Una granja, en serio? Sí, o tendré pronto. Llenaré unas de todo tipo. Granjas abandonadas. No, no es así. No es una granja. Un pequeño trozo de bosque salvaje. ¿Dónde me dice que tienes planes para nuestra Annie? En el frío. Con los niños inevitables. Lo amarla y eso está bien para ella. La María. También los hijos. ¿Estás jugando conmigo, muchacho? Claro que no, señor. Como padre de un caído de guerra... Te pido que no. Déjales a Annie a los chicos que son como ella. Sí, pero quédate aquí y trabaja. Es la mejor hijo. No. ¿Tiene una familia que está en luto? ¿Cómo puedes hacer bien cuando Hilka se gradúe de la Facultad de Negocios? ¿Cómo lo es Pute?
Y él será el jefe de la empresa. A empacar. Y luego nos iremos, Veiko. ¡Abra el banco! Rufián. Te pregunto. Annie Malberg. Por siempre y para siempre. En la salud y en la enfermedad. Ante la pregunta que se les ha presentado, los declaro. De ninguna manera. ¿Y ahora qué? Annie, el traje de Arne le queda perfecto a Veiko. No es una comida diaria para mí. Tampoco lo será en el futuro. O en realidad, el de Arne por su boda. Eso de las líneas. Tomocias. Bueno, yo te enviaré algo. Bien. Te veré en verano a más tardar. Ve por ese camino y nosotros por este. Conozco allí. Finca número 72, la orilla de Babel. La donante es la que se le indican. Es la condición para el préstamo garantizado. Sí. Será mejor que escuche con atención. Estoy a cargo del... Construye su cabaña allí. Y a Ironen, del Istmo. Se mudaron allí antes de la guerra de invierno. Hola. ¿Sí? Y una moza también. Así que no te acerques allí. El verano pasado estaba en primera línea. Dios mío, ¿y saliste ileso? Me marcó la guerra. Soy Bertie Ironen. Él es Livo. Trabaja para mí. Livo. Gracias. Livo. Jospa se sillä lähti pääsi, toimelijat silti tullun nahkola pienellä nyt. ¿Puede pagar a algún esclavo? Cállate, muchacha, frente a los extraños. Incluso con las otras dos. Livo también es del Istmo. Ella murió en sus brazos. ¿Quieres? Un poco también. Ustedes van a estar en muchos problemas. ¿Me entiendes? Estarás en problemas con los tocones. Tocón seguirá ahí y estarás exhausto. Dijeron que la... Llegará el próximo verano, el otoño, otro verano. ¿Qué sentido tiene si quiere intentarlo? ¿Yo dije eso? Esto. Tacha, ese es tu árbol, tu bosque, tu campo. Echa un vistazo a las raíces del lado del que quieres que caiga el árbol. Como en esa pasar. Livo, se sube a una... Sube hasta la mitad y átala allí. Vamos. Y entonces, cuando gritemos al caballo, comenzará a avanzar. ¡Ahora! ¡Linu! ¡Vamos! Espera. ¡Vamos! ¡Linu! Una cabaña perfectamente buena. El techo está un poco torcido. Pero maldice, como un soldado. Tú, muy pronto tendrás un bebé en camino, ¿no es? Mujeres embarazadas, con bebés gritando de... ¿Es cierto? Bueno, aún no sabemos cómo podremos manejar esto. Todos los días. De lo contrario, no aguantará.
Pon el xilotón sobre tu cabeza. Piensa en cosas felices. Seguro que estaba bien equipado, ¿no? Todo va a estar bien, tranquila. Aquí vamos. Tranquila. Ahí está Arn. Con la bolsa de comida del lino. Nunca alegre. Este lugar. La otra pierna. Bien, así, vamos. ¿Estarás bien? Es mejor que lo creas. Buenas noches. Me siento. O tal vez se la vendí al stand anticuado. Así que ahora abramos la mochila. Y pan de jengibre, por supuesto. Este paquete y esto es para Beiko, para el hospital. Y dime, ¿cómo se encuentra Beiko? Seguramente regresará como un hombre nuevo. No hay necesidad de preocuparse sobre eso antes de tiempo. Lo extraño mucho. Está bien. ¿Extrañas la ciudad? Pero... Abre el otro paquete. ¡Ábrelo! Feliz Navidad. Buenos días. Mira eso. Tenemos al menos una... algo lujosa. ¿A mí? Sí, si lo quieres. Si la quiero. Peces más grandes por allá. ¿Cómo está funcionando mi gramófono? Es mi costa, o lo era. Tenemos mucha costa. Patos, encantada de conocerte. Estoy seguro. Gracias. Querido Beiko. Ahora tenemos otros animales. El granero está casi listo. Gracias a los peces, a tus ojos, tu tacto. Incluso tus bromas de... Y ver que estoy... ¡Maldita sea! ¿Lo tomaste el auto? Nada, estaba dormido. Los tábanos están entrando. Hace mucho calor.
Señorita, ahora no es un buen momento para visitas. Él es su esposo. Mm. Fue una operación difícil y no siempre tiene éxito. Le dije hoy, pero su nivel de conciencia es variable. Lo escribí. Espera. Hombre. Y esta vez asegúrate de que su espalda esté... Cuida a Linu. Mantén tu espíritu de lucha, niña. Linu es una yegua. Annie. Parecer una ridícula. Bueno, ese siempre es que tenga miedo de hacer el ridículo. Tuerces mis palabras. Te niegas a... Puedo disculparme por lo que sienten. O porque las cosas no siempre suceden. He comenzado a hablar de la universidad. Lo siento. Aún así tomas todas las decisiones. No tendrás nada de eso. Muy bien. Seamos francos. Gracioso. No. Hará nada. No lo es. Lo siento. Del horno. Y te burlas de eso. Los educarlos. Para que sean seres humanos de... Siente. Papá, ¿quieres ir primero? No. Bueno, la cosechadora se averió, por eso estoy sentado aquí. Mi hombre la está arreglando. Sí, sí, ¿no lo sabías? Todo el pueblo lo sabe. Muy viejas, muy viejas. Eso fue un cumplido, ¿verdad? La venta, por un buen precio para tu nueva casa. Tu madre nos la prometió. ¿Ah? Una vaca. ¿Una vaca? No gratis, por supuesto. Mantente en contacto con el hospital. Mantendremos la oferta. Ustedes son hermana y hermano. No soy yo, no soy tu hijo. Tú eres un loco, un demente, un bueno. ¡Te arrepentirás! ¡Maldita sea, te golpearé! ¡Haz eso y te rompe! Fue muy bueno. ¿Estás bien ahora? ¿Pudieron sacar las astillas? En la superficie, como puedes ver, hay como vida propia. Menores, el trabajo duro me hará mucho. De ninguna manera. ¿Qué? Creí haber escuchado. Podría ser. Aiza, vamos a pisarlo. Gracias, Bacon. De nada. Ahora ponlo. Mira. Oye, oye, oye. Ya no puedo hacer esto. Thank you.
cómo se hace esto. ¿Sigues vivo? Sí. ¿Cuándo vendrán los demás? Y una casa un poco más alta. Mírate. Y con esposa. Sauna. No es necesario que duermas al aire libre. Ya lo veremos. Seca allí, nos vemos. Ya lo veremos. ¿Qué? Limpia el sauna después de que... Era demasiado preguntarme si se podían quedar allí. Vamos. Es eso en la cabeza. Ella es Aente. Aune. Igualmente. Ya tomaste la fe. Parece que la luz de la fe arde con mi madre, la fe... Delante de los niños. El estado vino de ella, donde guardo mi bote. Mejor hablemos cuando estés nero. Yo compré esa tierra. Pero yo no la hubiera vendido, maldito. Queridos amigos, pronto caerá sobre nosotros un aguacero. Todo de las mesas. Vamos, deprisa. Qué bueno que los hombres. Yes, allí es donde debes estar tú. Distintas preparaciones. Fríen en el plato y colocamos en el recipiente. Para que puedan regarlo en sus plantaciones y así podrán fumigar. Yo, señorita. Clarás. ¡Ven aquí! ¡Suéltame, maldita Bacon. Sea! ¡Hasta, sepárense! ¡Ya verás! Porque el club juvenil ha puesto... ¡Cálmate! ¡Suéltame! Si eres el hijo de tu padre, lo harás. Perdió su casa y... ¡Trabajar! ¡Ve, ve! ¿Tanto maldita sea? Me duelen los ojos. Está llorando. Detesto hacerlo ahora. Beiko, ven aquí. Cabañas de madera, el frío helado y tu casa. Dímelo, por favor. Aléjate de nosotros. Ten más. Pongamos el espectáculo en marcha. Beiko, no puedo ver eso. Iré a la casa de Julia. Escucha, Jack. Toma. Y nos hemos quedado sin alcohol. ¿Ani? Imaginar que esto iba a suceder. Lo pasado es pasado. Muchacha. Es en nuestra casa primero. Tenemos trucos para todo. Sí, suicidarme. Eso es lo que yo pensé. Aleja esas ideas. Eso ya se pagó. Sí.
¿Qué hay del transporte? ¿Qué significa esto? Normalmente no viene. Y la dejarás dirigir la panadería junto a Hilka. Querida Annie, mis cartas solo son un... Encontré algunos clavos y terminé el piso nuevo. Cuento con eso. He trabajado muy duro, Panza. Recuperarte. Te extraño. Sí, sí. Puedo hacer la pregunta. Debes pensar en eso ahora que sabemos el tipo de hombre que es. Al principio está la emoción de la atracción. Recuerdo eso. ¿Tú y papá? No, con Lino. Con la... No siempre es amable con ella. A veces en su voz noto que tiene buen corazón. ¿Malvado? ¿Aunque quemó tu casa, borracho? Era una casa guerra. Nazcali apenas puede lidiar con esta granja socado y administrado. Todo un ejemplo. Oh. Ese no es asunto nuestro. Entonces, ¿por qué no solo se la dejas? El asentamiento tiene cláusulas para esto. Es mejor ser sensato y pensar en algunas de las fábricas cercanas. Ahí están hablando de desalojo, con una voz cínicamente tranquila. Más cálmate, bonito. Bertie. Nada de eso. Pero sé que ninguno de ustedes estuvo allí. Esta espalda. ¿Lo entienden? La mitad al menos. Pobre de ella, haciendo el trabajo de un hombre, torturado. Cuando quiere descansar un poco, ustedes vienen, demonio. He visto esta vida. Ustedes todavía usaban pañales con cualquiera. Que mi esposa regrese y que Livo venga a trabajar como peón a ti. Excepto por la casa, en excelente. Pero un Te pagan. Y deben incluir las promesas del vecino. Dame acá un bolígrafo. Una mujer sana necesitará un compañero de cama en 6 meses. Yo tu parte. Así se hace. Mula. Hilka. No digas eso, Hilka. Los viejos habían estado estafándome durante décadas. No te... ¿Me escuchan, Annie? Sí. Dama ha compartido mi cama durante décadas. ¿Algo de lo que querías hablar? ¿Por qué no? Nos hablarán de mi madre hasta que muera si voy a la corte por esto. Pues, o jurado. Y también depende de ti por... De hacer algo tan terrible. De la punta de mi zapato y con resultados tan horribles. Casa ahora. Dile a tu madre que todo... Sí. Y tengo que decirte, parece ser la persona más importante para Edo. Y estaban de juerga en el pabellón del baile porque no son... Mucha luz de la luna. Y normalmente... Débil. No tenía idea de... La casa una vez y luego se quemó. Anito regresará. Ve a verla y discúlpate. Thank you.
¿Es así como se hacen las cosas? ¡Le pregúntame eso! Aquí tienes. Tómala. El auto le pertenece a Bertie. Melo. ¡Aléjate de mí! Has hecho suficiente aquí. ¿No hubiera pasado? ¿Es eso? ¿Así es como planeas las cosas? Trabajé como esa yegua vieja tuya y saca tu trasero de mi tierra. Tú... Después de la lluvia, me largaré. Solo así. No me... Podrías traer... Hola, ¿qué tal, mi Eminem? ¡Hola! No sé si vale la pena. Tengo una casa pequeña. Van a adquirir un tractor. ¿Estás aquí para comprar un tractor? Sí, recibí unas tierras como dote, grandes. Querida Hilka, la guerra aún está cerca, pero enterramos las pesas. Tenía un significado diferente para nosotros, pero ahora es mutuo y nos... ¡Vamos! Mantén la cara seria. No, una cara feliz. Mi viaje me ayuda a ser misericordiosa con los demás y conmigo misma. Fuego en el corazón. Esther. ¿Arne no estaba en el mismo pelotón? Sí. Nuestro hijo tuvo mala suerte. El sobreviviente... ¿Qué se puede hacer con un caballo herido así? Curaron a muchas personas últimamente. Estos caballos han visto con los ruidos fuertes, son impredecibles, no y golpea a los demás contra la valla. Allá afuera tiene espacio. ¡Hey! ¡Oye! Destructiva Segunda Guerra Mundial avanza sobre Finlandia. También mirando al futuro están los inválidos de guerra que han dado. Debemos devolverle la calidad de vida, darle una oportunidad de rehacer la felicidad. Tómame como un peón. Claro, ¿puedo claro hacerlo? Me parece que aún falta. Porque solo unidos es como llegar. ¿Qué es tan gracioso? Es fácil decirlo que hacerlo. Piénsalo. Una casa propia. Un trasero de alquitrán. Con esposa e hijos y una granja. Le decía que no se podía. Luego fuera. Hay muchos voluntarios para cubrir la vaca. ¿Estoy despedida? Como si yo no existiera. La guerra es un infierno. ¿Cómo has aprendido a orinar de pie? Cuerpo de intendencia.
O hasta que Arne regresara. ¿Acaso no puedo tomar su lugar? No. ¿Por qué no? Tienen lugar en un sauna, beben vodka, fuman puros. ¡Agni! Se recupera bien. Ya escalé. Eres la hermana de Arne, ¿no? Ningún detalle. ¿Cómo es que Arne...? Masacre. Ocurrió muy rápido. No sufrió por mucho tiempo. Mamá cree que todavía está vivo. No. Es tierra, no, no. Nosotros siempre enterramos. Volveré a robarte un poco de pan. ¿Duele la rabadilla? A mí aún me dolería. Los rusos te dispararon. Sí, lo sé, está bien. Oye, espera. No te preocupes. Sí. Dios, aquí no. Póngalo allí. Bien, Annie, siéntate junto a Pute. Como siempre. Ven acá. De ese barco tuyo. Todo un regalo. Antes del verano. Necesitamos darle un nombre. Bueno, vamos. Demos. Más lujosa del distrito. Muchas gracias por este delicioso jabón. Fue una buena comisión. Para poder cubrir mis estudios. Mantequilla. ¿Entonces tu padre falleció? Fue hace mucho, tronco, se atascaron. El viejo lo arregló con una de mala suerte. Su bota se quedó local. Comenzó a consolarme, cielo. Ni siquiera si todos los cristianos oraban por él. Modos. Es muy inteligente. Lino y yo somos inválidos de guerra. Vine porque siento que tenemos algunos asuntos pendientes. Tranquila. La extrañaré. Es bonita. Qué bueno que vine entonces. Amigo mío, tú ven por aquí. Era suficiente en los viejos tiempos. El amor no era garantía de feliz niños. Hoy en día es solo atracción. ¿Puedo irme? ¿Quién es este Beiko? De repente tenemos a un leñador. Clan de panaderos. Es una familia noble cuyos santos valores... Lo entenderías si quisieras. No lo entiendo. ¿Y tú, la princesa de una familia culta? Lidiar con eso en este momento. Arne está muerto. Annie. Estaré completamente sola. No sé por qué. Te enojaste por Bey. Como desprecia a la gente. Cierto. Mamá lo entendió todo. Mamá tiene toda la razón. Ve a dormir. ¿Qué? Sida. Esta es Helvi. ¿Y Eva? ¿Y Eila? Y Katarina. Ah, tenemos puros. ¿Por qué no te vas mientras los hombres hablan? Bien.
Empecé. Me queda poco. Dos maletas, eso es todo. ¿Y eres un inválido? ¿Una granja, en serio? Sí, o tendré pronto. Llenaré unas de todo tipo. Granjas abandonadas. No, no es así. No es una granja. Un pequeño trozo de bosque salvaje. ¿Dónde me dice que tienes planes para nuestra Annie? En el frío. Con los niños inevitables. Quiero amarla y eso está bien para ella. La María. También los hijos. ¿Estás jugando conmigo, muchacho? Claro que no, señor. Como padre de un caído de guerra, te pido que no. Déjales a Annie a los chicos que son como ella. Pero quédate aquí y trabaja. Es la mejor, hijo. No. ¿Y una familia que está en luto? ¿Cómo puedes hacer bien? Cuando Hilka se gradúe de la Facultad de Negocios, como lo es Pute, y él será el jefe de la empresa. A empacar, y luego nos iremos, Veiko. ¡Abra el banco! Rufián. Te pregunto, Annie Malberg, por siempre y para siempre, en la salud y en la enfermedad. Ante la pregunta que se les ha presentado, los declaro. De ninguna manera. ¿Y ahora qué? Annie, el traje de Arne le queda perfecto a Veiko. No es una comida diaria para mí. Tampoco lo será en el futuro. O en realidad, el de Arne por su boda. Eso de las líneas. Tomocias. Bueno, yo te enviaré algo. Bien. Te veré en verano a más tardar. Ve por ese camino y nosotros por este. Conozco allí. Finca número 72, la orilla de Babel. La donante es la que se le indican. Es la condición para el préstamo garantizado. Sí. Será mejor que escuche con atención. Estoy a cargo del... Construye su cabaña allí. Y a Ironen, del Istmo. Se mudaron allí antes de la guerra de invierno. Hola. ¿Y? Y una moza también. Así que no te acerques allí. El verano pasado estaba en primera línea. Dios mío, ¿y saliste ileso? Me marcó la guerra. Soy Bertie Ironen. Él es Livo. Trabaja para mí. Livo. Gracias. Livo. Que mata. Lammella ja tukka. Jospa se sillä lähti ääsi. Toimelet silti tullun nahkola pienellä nyt. No, ¿puede pagar a algún esclavo? Cállate, muchacha, frente a los extraños. Incluso con las otras dos. Livo también es del Istmo. Ella murió en sus brazos. ¿Quieres? Un poco también. Ustedes van a estar en muchos problemas. Me entiendes. Estarás en problemas con los tocones. Tocón seguirá ahí y estarás exhausto. Dijeron que la... Llegará el próximo verano. El otoño, otro verano. ¿Qué sentido tiene si quiere intentarlo? ¿Yo dije eso? Esto. Chacha, ese es tu árbol, tu bosque, tu campo. Echa un vistazo a las raíces del lado del que quieres que caiga el árbol. Como en esa pasar. Livo,
Se sube a una. Sube hasta la mitad y átala allí. Vamos. Y entonces, cuando gritemos al caballo, comenzará a avanzar. ¡Ahora! ¡Linu! ¡Vamos! Espera. Vamos, ¿Linu? Una cabaña perfectamente buena. El techo está un poco torcido. Pero maldice, como un soldado. Tú, muy pronto tendrás un bebé en camino, ¿no es? Mujeres embarazadas con bebés gritando de... ¿Es cierto? Bueno, aún no sabemos cómo podremos manejar esto. Todos los días. De lo contrario, no aguantará. Pon el silotón sobre tu cabeza. Piensa en cosas felices. Piensa en cosas felices. Seguro que estaba bien equipado, ¿no? Todo va a estar bien, tranquila. Aquí vamos. Tranquila, tranquila. Ahí está Arn. Con la bolsa de comida de Lino. Nunca alegre. Este lugar... La otra pierna. Bien, así, vamos. ¿Estarás bien? Es mejor que lo creas. Buenas noches. Asiento. O tal vez se la vendí al estar un anticuado. Así que ahora abramos la mochila. Y pan de jengibre, por supuesto. Este paquete y esto es para Beiko, para el hospital. Y dime, ¿cómo se encuentra Beiko? Seguramente regresará como un hombre nuevo. No hay necesidad de preocuparse sobre eso antes de tiempo. Lo extraño mucho. Está bien. ¿Extrañas la ciudad? Pero... Abre el otro paquete. ¡Ábrelo! Feliz Navidad. Buenos días. Mira eso. Tenemos al menos una... algo lujosa. ¿A mí? Sí, si lo quieres. Sí, la quiero. Peces más grandes por allá.
¿Cómo está funcionando mi gramófono? Es mi costa, o lo era. Tenemos mucha costa. Patos, encantada de conocerte. Estoy seguro. Gracias. Querido Beiko, ahora tenemos otros animales. El granero está casi listo, gracias a los besos, a tus ojos, tu tacto. Incluso tus bromas de... Y ver que estoy... ¡Maldita sea! ¿Lo tomaste el auto? Nada, estaba dormido. Los tábanos están entrando. Hace mucho calor. Señorita, ahora no es un buen momento para visitas. Él es su esposo. Fue una operación difícil y no siempre tiene éxito. Le dije hoy, pero su nivel de conciencia es variable. Lo escribí. Espera. Hombre. Y esta vez asegúrate de que su espalda esté... Cuida a Linu. Mantén tu espíritu de lucha, niña. Linu es una yegua. Annie. Parecer una ridícula. Bueno, ese siempre es que tenga miedo de hacer el ridículo. Tuerces mis palabras. Te niegas a... Puedo disculparme por lo que sienten. O porque las cosas no siempre suceden. He comenzado a hablar de la universidad. Lo siento. Aún así tomas todas las decisiones. No tendrás nada de eso. No. Muy bien. Seamos francos. Gracioso. No. Hará nada. No lo es. Lo siento. Del horno. Y te burlas de eso. Los educarlos. Para que sean seres humanos de... Siente. Papá, ¿quieres ir primero? No. Bueno, la cosechadora se averió, por eso estoy sentado aquí. Mi hombre la está arreglando. Sí, sí, ¿no lo sabías? Todo el pueblo lo sabe. Muy viejas, muy viejas. Eso fue un cumplido, ¿verdad? La venta, por un buen precio para tu nueva casa. Tu madre nos la prometió. ¿Ah? Una vaca. ¿Una vaca? No gratis, por supuesto. Mantente en contacto con el hospital. Mantendremos la oferta. Ustedes son hermana y hermano. No soy yo, no soy tu hijo. Tú eres un loco, un demente, un bueno. ¡Te arrepentirás! ¡Maldita sea, te golpearé! ¡Haz eso y te rompe! Fue muy bueno. ¿Estás bien ahora? ¿Pudieron sacar las astillas? En la superficie, como puedes ver, hay como vida propia. Menores, el trabajo duro me hará mucho. De ninguna manera. ¿Qué? Creí haber escuchado. Podría ser. Aisa, vamos a pisarlo.
Gracias, Bacon. De nada. Ahora ponlo. Mira. Oye, oye, oye. Ya no puedo hacer esto. ¿Cómo se hace esto? ¿Sigues vivo? Sí. ¿Cuándo vendrán los demás? Y una casa un poco más alta. Mírate. Y con esposa. Sauna. No es necesario que duermas al aire libre. Ya lo veremos. Seca allí y nos vemos. Ya lo veremos. ¿Qué? Limpia el sauna después de que... Era demasiado preguntarme si se podían quedar allí. Vamos. Es eso en la cabeza. Ella es saliente. Aune. Igualmente. Ya tomaste la fe. Parece que la luz de la fe arde con mi madre. La fe. Delante de los niños. El estado vino de ella, donde guardo mi bote. Mejor hablemos cuando estés nero. Yo compré esa tierra. Pero yo no la hubiera vendido, maldito. Queridos amigos, pronto caerá sobre nosotros un aguacero. Todo de las mesas. Vamos, deprisa. Qué bueno que los hombres. Yes, allí es donde debes estar tú. Distintas preparaciones. Fríen en el plato y colocamos en el recipiente. Para que puedan regarlo en sus plantaciones y así podrán fumigar Yo, señorita. La raza. ¡Ven aquí! ¡Suéltame, maldita Bacon. Sea! ¡Hasta, sepárense! ¡Ya verás! Porque el club juvenil ha puesto... ¡Cálmate, suéltame! Si eres el hijo de tu padre, lo harás. Perdió su casa y... ¡Trabajar! ¡Ve, ve! Tanto maldita sea. Me duelen los ojos. Está llorando. Detén hacerlo ahora. Bacon, ven aquí. Cabañas de madera, el frío helado y tu casa. Dímelo, por favor. Aléjate de nosotros. Ten más. Pongamos el espectáculo en marcha. Bacon, no puedo ver eso. Iré a la casa de Julia. Escucha, Jack. Toma. Y nos hemos quedado sin alcohol. Thank you.
¿Annie? Imaginar que esto iba a suceder. Lo pasado es pasado. Muchacha. Es en nuestra casa primero. Tenemos trucos para todo. Sí, suicidarme. Eso es lo que yo pensé. Aleja esas ideas. Eso ya se pagó. Sí. ¿Qué hay del transporte? ¿Qué significa esto? Normalmente no viene. Y la dejarás dirigir la panadería junto a Hilka. Querida Annie, mis cartas solo son un... Encontré algunos clavos y terminé el piso nuevo. Cuento con eso. He trabajado muy duro, Panza. Recuperarte. Te extraño. Sí, sí. Puedo hacer la pregunta. Debes pensar en eso ahora que sabemos el tipo de hombre que es. Al principio está la emoción de la atracción. Recuerdo eso. ¿Tú y papá? ¿Digo? No, con Lino. Con la... No siempre es amable con ella. A veces en su voz noto que tiene buen corazón. ¿Malvado? ¿Aunque quemó tu casa, borracho? Era una casa guerra. Nazcali apenas puede lidiar con esta granja socado y administrado. Todo un ejemplo. Ese no es asunto nuestro. Entonces, ¿por qué no solo se la dejas? El asentamiento tienen cláusulas para esto. Es mejor ser sensato y pensar en algunas de las fábricas cercanas. Ahí están hablando de desalojo, con una voz cínicamente tranquila. Más cálmate, bonito. Bertie. Nada de eso. Pero sé que ninguno de ustedes estuvo allí. Esta espalda. ¿Lo entienden? La mitad al menos. Pobre de ella. Haciendo el trabajo de un hombre. Tortura. Cuando quiere descansar un poco. Ustedes vienen, demonio. He visto esta vida. Ustedes todavía usaban pañales con cualquiera. Mi esposa regrese. Y que Livo venga a trabajar como peón a ti. Excepto por la casa, en excelente. Pero un pe... Te pagan. Y deben incluir las promesas del vecino. Dame acá un bolígrafo. Una mujer sana necesitará un compañero de cama en 6 meses. Yo tu parte. Así se hace. Mula. Hilka. ¿No? No digas eso, Hilka. Los viejos habían estado estafándome durante décadas. No te... ¿Me escuchan, Annie? Sí. Dama ha compartido mi cama durante décadas. ¿Hay algo de lo que querías hablar? ¿Por qué no? Nos hablarán de mi madre hasta que muera si voy a la corte por esto. Juez o jurado. Y también depende de ti por... De hacer algo tan terrible. De la punta de mi zapato y con resultados tan horribles. Casa ahora. Dile a tu madre que todo... Sí. Y tengo que decirte, parece ser la persona más importante para ello. Y estaban de juerga en el pabellón del baile porque no son... Mucha luz de la luna. Y normalmente... Débil.
No tenía idea de... La casa una vez y luego se quemó. Anito regresará. Ve a verla y discúlpate. ¿No es así como se hacen las cosas? ¡Le pregúntame eso! Aquí tienes. Tómala. El auto le pertenece a Bertie. Melo. ¡Aléjate de mí! Has hecho suficiente aquí. ¿No hubiera pasado? ¿Es eso? ¿Así es como planeas Trabajé las cosas? Trabajé como esa yegua vieja tuya y saca tu trasero de mi tierra. Tú... Después de la lluvia, me largaré. Solo así. No me... Podrías... Hola, ¿qué tal, mi Eminem? ¡Hola! No sé si vale la pena. Tengo una casa pequeña. Pueden adquirir un tractor. ¿Estás aquí para comprar un sí, tractor? Sí, recibí unas tierras como dote, grandes. Vida, Hilka. La guerra aún está cerca, pero enterramos las pesas. Tenía un significado diferente para nosotros, pero ahora es mutuo y nos... ¡Vamos! Mantén la cara seria. No, una cara feliz. Mi viaje me ayudó a ser misericordiosa con los demás y conmigo misma.